Tenacidad, justicia, disciplina, lealtad y humanismo son las virtudes del general Felipe Ángeles, que enarbola el aeropuerto de Santa Lucía al tomar su nombre. El estratega militar de la Revolución Mexicana, uno de los oficiales más preparados de su época, un hombre incorruptible desde cualquier cargo que asumiera. Con su conducta, predicó la fraternidad, la doctrina de la conciliación y el amor. Felipe Ángeles logró, entre muchas victorias sin represión, el respeto y admiración de Zapata. Leal como pocos, permaneció al lado de Madero hasta el último momento. Constitucionalista, Venustiano Carranza lo nombró subsecretario de Guerra. Felipe Ángeles dio a la División del Norte de Francisco Villa importantes triunfos, como la estratégica toma de Zacatecas para vencer a las fuerzas del golpista Victoriano Huerta. El carácter humanista y la lucha por la justicia que emprendió el general Felipe Ángeles lo hizo una leyenda de la Revolución Mexicana. Un militar honorable que enalteció las grandes causas de nuestra historia. México se honra al nombrar al aeropuerto de Santa Lucía, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA.